de acuerdo con el director jurídico de la Secretaría de Movilidad, Luis Quirós González, se han otorgado 15.000 fichas a conductores de plataformas digitales, por lo cual no hay ningún impedimento para que no estén circulando suficientes vehículos y la tarifa dinámica de Uber siga alta. Los últimos días han incrementado bastante las tarifas que la plataforma Uber ofrece, quienes argumentan que se debe al poco número de vehículos que había por el conflicto que sucedió con la CIMOV y su registro. Al respecto, Quirós expresó, los vehículos se encuentran laborando, únicamente con la ficha. La ficha se entrega específicamente a las personas que son interesadas, en este caso, quien presenta que está laborando en una plataforma, que tiene su vehículo con las condiciones que marcan la normatividad técnica y legal y aparte su identificación, llaves, teléfono, cartera, Uber en camino en Guadalajara y tarifa dinámica todo el día. Y el servicio no es tan bueno como antes. Diana Carolina Ponce, arroba Diana Carolina 1, julio 20, 2018. Asimismo, agrega que lo que está haciendo Uber no es ilegal, por lo que no pueden sancionarlo, pero lo que se puede hacer es que los usuarios vayan a la Procuraduría Federal del Consumidor para denunciar el abuso que la empresa está haciendo. Ese rubro está abierto a la oferta-demanda. La empresa aplica la tarifa dinámica, pero en perjuicio de los usuarios, ponen de pretexto que hay menos vehículos trabajando. Técnicamente la Profeco sí puede actuar según el abordado de la CEMOV. Habrá reuniones con los representantes correspondientes a Cabify, Irtaxi y Citydrive, con la finalidad de abrir un diálogo sobre el registro de los conductores. En cuanto al anuncio que hizo Citydrive sobre que dejaría de ofrecer servicios en Jalisco, Quirós afirmó que la empresa tiene registro por lo que resta del año. Con información de Noticitema e Informador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.